viviendo tiempo en que no vale decir. Caramba, ya nadie escucha las cosas que dice el tiempo. Más que una razón de ser, pa' no poder confundir. Hablar de lo que nos pasa, caramba, ser más unidos. Como el río con el viento, como la rosa sureña, como las reinas hermosas de Puerto Aysén y su casa. Como quien dice te quiero, por ser mañana los vemos. Comer muchos calafates para volver algún día. Comer muchos calafates para volver algún día. Bueno, bueno, bueno. Cariño no hay que perder, la fe lo que hay que decir. Caramba, hay que ser constante pa' que la gente te crea. Vinito pa' relajar, es bueno pa' conversar. Caramba, que las personas tienen que decirse cosas. Como el río con el viento, como la rosa sureña, como las reinas hermosas de Puerto Aysén y su casa. Como quien dice te quiero, por ser mañana los vemos. Comer muchos calafates para volver algún día. Comer frutillas de postre para volver algún día. Bueno, nos encontramos aquí en la Casa de Campo, ubicada en la caletera hacia el sur. Vamos a mostrar esta casa de campo que tiene más de 60 años ya de trayectoria, podríamos hablar, porque es una casa, una casona antigua, donde hoy en día es un restaurante, es una picada muy excelente para que ustedes vengan a visitar este local. Y los invito a pasar a la Casa de Campo para ver quién nos recibe y para ver qué se cocina aquí en este restaurante. Los invito. Bueno, vamos entrando acá al local, la Casona de Campo, que está ubicada acá en la esquina de Villaseca, y estamos con Cristian Novoa. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, mucho gusto, Johnny. ¿Cómo estamos? Para que nos mande un saludo. Muy feliz de tenerlo aquí en Casa Campo, su Casa Campo. Ya. Los dejo a todos cordialmente invitados que nos vengan a visitar. Al mencionar que vienen de... son teleaudientes de la... de Buenense. Buenense Televisión. Van a tener aquí gratos sorpresas y regaloneo aquí a todos los que vengan de parte de ustedes. Para que nos vengan a visitar, les vamos a hacer aquí su buena atención. Oye, Cristian, hoy día, ¿cuál es el menú de hoy día? Hoy día tenemos el menú. Hay dos entradas. Una entrada que es la empanada de horno de pino. Y tenemos consomé de ave. De fondo tenemos platense española con papas criollas. Y también tenemos cazuela de ave. ¿Ya? Postre de leche y mote con huesillo. Oye, mucha gente visita este local, harto eventos también, que me dicen que por acá que hacen eventos. Sí, bueno, el fuerte aquí en, como restaurante, son los fines de semana, y la semana también viene gente. Y los eventos, mucho matrimonio, grabaciones, fiestas de empresa, capacitaciones. Nuestro fuerte en el negocio. Están abiertas las puertas para todas las instituciones que quieran participar acá y hacer sus reuniones. Aquí están abiertas las puertas para todos los clientes que quieran venir a disfrutar un cumpleaños, un bautizo, cualquier tipo de celebración. Oye, bueno, nos contaron por ahí que tú preparas un ceviche espectacular, así que invítanos a la cocina entonces a que... Vamos, los invito aquí a pasar y que conozcan nuestra cocina. Bueno, estamos con Cristian Novoa, que es el dueño de esta casa de campo. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los... a todos los buinenses. A todos los buinenses. Oye, lo están viendo por las pantallas de Buinense Televisión. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene funcionando este restaurante La Casa de Campo? Bueno, restaurante y sala de evento Casa de Campo. Llevamos 20 años funcionando acá en la comuna de Buin. 20 años funcionando. 20 Oye, años. Y cuéntanos, ¿esta casa de quién era? ¿Siempre ha sido de ustedes? ¿Cómo bueno, esta esto casa? Siempre ha estado dentro de la familia. Y lo característico que es una casa antigua, estilo colonial, que... ya con la arquitectura, en el fondo, empezamos un poco a preservar las tradiciones típicas de Chile. Una casa de adobe, de teja, que data de muchos años atrás. Y que nosotros en familia la fuimos remodelando y la transformamos en restaurante. Oye, Cristian, ¿cuántos años más o menos tiene esta casa? Uy, no. No te voy a mentir, pero la verdad tiene muchos años. ¿Muchos años? Sí. Pero no sabes exactamente, ¿no? Hay unos 90, 60, 80 años de esta...
Oye, pero siempre esta casa ha sido de usted. ¿O antes tenía otro dueño? Esta casa pasó a la familia hace como 40 años atrás. Ya. Mi padre la compró hace más o menos 40 años atrás esta propiedad y primero fue una bodega envasadora de vino y después se transformó en restaurante. Ya. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la característica de la casa de campo? ¿En qué se caracteriza para entregarle la comida a la gente? No bueno, sé, la visión de nuestro negocio es preservar y mantener las comidas típicas chilenas, la gastronomía chilena. Ya. Que día a día se ha ido perdiendo, entonces es como nuestra misión de mantenerla en todo lo que es restaurante. ¿Ya? Y todo lo que es evento, igual es una comida más gourmet porque uno por más o menos se come una cazuela. Claro. Entonces sí. Uno tiene que ir evolucionando y buscar alternativas para ofrecerle satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Ya, oye, pero cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es el plato más típico chileno que se vende acá? Bueno, aquí hay varios platos típicos, arrollados, pasteles de choclo, costillar, las cazuelas de ave, de pava, de vacuno, lumitas para el verano. Ya. Y mantenemos otros platos un poco más gourmet, como pasteles de jaiba, chubes de loco, ostiones al pilpil, camarones al pilpil, ceviche, trabajando un poco. Oye, también con las materias primas que nuestra generosa tierra nos entrega. Oye, pasemos a lo que es la cocina. Si el camarógrafo nos acompaña acá, cuéntanos, ¿qué estás cocinando acá? Yo aquí estoy preparando un ceviche de salmón. ¿Ya? Ya. En el cual ocupamos cebolla morada, pimentón amarillo, un poquito de ají verde, un surtido de... ¿Cilantro? Sí, un surtido de verduras. Mira, tiene orégano fresco, cilantro, apio, que en el fondo todo le aporta sabores y aromas ricos. ¿Y el típico salmón? Aquí ¿no? tenemos un salmón típico chileno. Os voy a mostrar un poco cómo se trabaja, que por un lado viene con piel. Entonces uno con el cuchillo le hace un corte aquí, llega hasta la piel y la va sacando. Sin piel la cosa. Sin piel. Para el ceviche sin piel. A veces uno cuando lo prepara a la plancha, es bueno mantener la piel para que no se rompa. Y después la retiras. Ya. Oye, Cristian, ¿cuántas personas trabajan contigo acá en la casa de campo? Bueno, aquí en la cocina está el chef, que es Nono. Ya. Y afuera mantengo dos garzonos. Más toda la familia que trabaja, mi madre, mi hermana. Todos tenemos distribuidos nuestros diferentes roles. Mi hermana en la parte administrativa. Mi mamá está como en la cabeza del local, así que somos más o menos 6-7 personas. Y para los eventos se traen parte a mi gente que nos viene a apoyar en los comedores, en la cocina. Oye, cuéntanos eso de los eventos, ¿qué tiene un salón de eventos para bailar? Bueno, aquí en este restaurante tenemos dos salones, más un sector de piscina con jardines. ¿Ya? En el cual, por ejemplo, damos los cócteles, todo eso se da en el sector de piscina. Tenemos el salón principal donde se realiza la cena y el salón de baile, que está ambientado con equipos de luces, juegos de luces, proyectores, totalmente equipado para dar un servicio de calidad. Oye, ¿y cómo están los eventos? ¿Harto evento el fin de semana? Harto, especialmente en esta época, ya estamos de aquí a febrero prácticamente copados todos los fines de semana. Están ocupados. Gracias a Dios. Y también estamos, paso el datito, estamos construyendo otro salón de eventos aquí al lado del río Maipo, son 2 hectáreas con un salón para 800 personas, porque nació de la necesidad de tanto evento y eventos cada día con más número de invitados. Oye, ¿cómo va la construcción de ese salón de eventos? Bien, si Dios quiere, yo creo que de aquí a diciembre estaríamos ya inaugurando el salón de eventos. Es súper grande, yo me tocó la oportunidad de estar ahí un día cuando estaba recién empezando su construcción. Los vamos a invitar para inauguración, así para que vayan a conocerlo y se lo presenten a toda la gente de WIN y nos vayan a promocionarlo y vayan ahí a disfrutar de nuestros servicios. Ya, pues sigamos con el ceviche entonces, ¿no? Ya. Mira, aquí este es un corte pluma, se corta lo más delgadito posible de la cebolla morada, un poquito de ají verde. Aquí vamos a sacar un trozo de pimentón amarillo. Aquí la idea es jugar con colores. La comida es evoca muchos sentimientos, entonces tú mientras más involucres el olfato, la vista, el tacto incluso en el paladar, al sentir tú las texturas de las comidas, vas generando mejores resultados en tus platos. Yo siempre he dicho que la comida es como una de las pocas cosas en la vida que te evoca sentimientos. De repente te comí una cazuelita y te acordás cuando tenías 10 años. Ah, te sí, transportás sí, en no. el tiempo. Sí, sí, me ha pasado. Te acordás de tu mamá, sí. De tu abuelita. A mí eso me ha pasado con el puré de mi mamá y con la pechuga esa. Y tú como músico también te das cuenta sí. que la música también evoca esto, que te acordás de una canción cuando eras sí. lolo, cuando... Sí.
Entonces, por eso a mí me atrae mucho este tema de la cocina. Oye, porque... Cristian, cuéntanos cuánto. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí contigo en algunos eventos y he visto, por ejemplo, cómo hacen la paella. ¿Cuál es la comida que más te queda bien o la que más preparas tú? ¿O el plato más raro que sepas preparar? Bueno, yo cocino alta variedad de comida. Lo que se limita a uno de repente como chef es el poco valor del chileno de atreverse a probar nuevas cosas. Por ejemplo, en un matrimonio le puedo ofrecer comidas muy exóticas, pero la gente no se atreve a probarle, es súper tradicionalista. Ya. Yeah. Entonces no el típico que hace el trozo de carne. El arroz, las papas. El arroz, los agregados típicos. Se atreve poco a probar cosas. Ya. Yeah. Entonces, pero yo de hecho ahora estoy viendo un tema de comida mapuche, con piñones salteados, con... Ahí estamos hablando de una comida más... Acompañado con un corderito, unas costillitas... No sé si son tan extravagantes, pero son nuestras raíces que se han ido perdiendo. Ahora estamos haciendo unos panes de harina de piñón, pan típico mapuche, estamos así... tratando de innovar y meter un poco las tradiciones gastronómicas de nuestros pueblos autóctonos. Que yo creo que es importante nunca perder las raíces, porque si tú pierdes las raíces, pierdes de dónde vienes, pues tu esencia. Claro. Lo que somos. Y la gastronomía es algo que representa mucho lo que es el donde tú vives, porque los productos que se cultivan, que se cosechan, que se encuentran en nuestro país, van siendo todo parte de nuestra gastronomía. Y entonces aquí tenemos... ¿Aquí ya vaya a fletar el pescado? Sí, ya le saqué la... el platiel y ahora lo vamos a cortar en trocitos no muy chicos. Es importante que de repente darle visión a los platos. Ya, que no sea tan chiquitito. Sí, porque de repente cuando es tan pequeño tú no sabes lo que estás comiendo, se confunde. Entonces tú, es un trozo de salmón. De repente la cebollita, eso es mejor que quede más finito. Pero como el ingrediente principal, es importante mantenerlo y darle visión, que no se pierda. ¿Y esto después se combina todo? Sí, después integramos todos los ingredientes. ¿En una pura fuentecita o un plato? No, me pasa ahí una fuente, porfa. Un bol grande metálico. ¿Ves? Entonces aquí vamos a empezar a integrar todos los ingredientes. Jengibre y no bueno, ¿y qué te parece que la televisión muestre estas picadas que hay aquí en Winnie y que estos tipos de restaurantes los conozca más la gente y que salga con las pantallas buenas de televisión? Yo encuentro que es algo súper importante que promueven en general el comercio que hay en la comuna. Y que nos vayamos ayudando y vayamos promocionando toda esta rueda que es la economía. O sea, en el fondo es un beneficio para todos, una cadena, uno da trabajo a la gente acá. Y más encima todo el tema de preservar y mostrar la gastronomía, las raíces y las cosas que se preparan aquí en la comuna. Que en la comuna hay cosas muy importantes que hace la gente no sabe que hay. Hay granja educativa. Hay, bueno, todas las viñas. Dicen, ¿qué voy a hacer a Wynn? ¿Qué hay en Wynn? Piensan que no tiene grandes atracciones. Yo encuentro que Wynn, yo soy como con la camiseta puesta de mi comuna. Tiene mucho atractivo. Es una comuna muy linda. Oye, Cristian, les contaron por ahí que de repente vienen abuelitos, hacen como tipo de tour, van a las granjas. Sí, hacemos harto turismo social con grupos de tercera edad. ¿Ya? Tenemos una ruta armada acá. Les damos un paseo, los llevamos a las viñas. Van a conocer, hay una avícola, empresa donde se tienen las gallinas, cómo se cultiva, o sea, no cómo se cultiva, cómo el trabajo de todos estos negocios, viveros, más toda la gastronomía. Entonces, en el fondo, le estamos mostrando, es una ventana para mostrar a la gente de Santiago lo que hay aquí en Buin. Ya, pues, terminemos el ceviche, a ver cómo queda. Ya, aquí tenemos, vamos a mezclar con las manos, bien la vaina. Sí. Para integrar bien los. Oye, ¿esto se le echa limoncito? ¿Qué se le echa? Sí, le vamos a sacar un poquito de limón. Aquí el Nonito me ha hecho una mano. Nonito, me saca un poquito de limón, por favor. Sí. Y lo vamos a aliñar con aceite de oliva.
que le da un muy buen sabor. Ah, aquí tienen el limón, me lo tienen listo. Ahí está el limón, sí. Sí, aquí está el juguito de limón. Y aquí tenemos un aceite que preparamos nosotros acá. Ya. Que lo... ¿Aceite de? Es de oliva, extra virgen. Ya. Extra virgen significa que es la primera prensa que le hacen a la aceitura. Sí, que es más sana, no tiene... Dicen que cuando la que es muy apretada tiene la segunda y las terceras tienen así como agentes cancerígenos. Oye, Cristian, mucha gente de repente llega y le echa ahí el harto limón, así como que lo tapa con limón y eso es como mucho. No mucho, queda muy ácido. En gusto no hay nada escrito. Eso sí es importante, uno nunca pensar eso, que a veces... Y ahora voy a pasar a... Pero voy a buscar una muestra de madera y vamos aquí a revolverla. Le vamos a echar un poco de sal gruesa de mar. Y aquí ya está listo nuestro ceviche. Y vamos a pasar al emplatado. Ya, Cristian, ahora vamos a hacer el montaje del plato. Pero lo vamos a montar para cóctel. Ya. Ya, bueno, esto puede ir como entrada. O como cóctel, entonces los cócteles usamos estas cucharitas. Estas cucharitas que son la porción individual. Y las vamos aquí montando para nuestro invitado. ¿Cuántas cucharitas es ese plato? Ahora vamos a montar 6. ¿Seis? No se los sirven ahí como cóctel y la gente iba sacando una. Sí, por ejemplo, para los eventos, para los matrimonios, se va sacando todo esto. Para que la gente vaya ahí ajustando nuestros platos. Oye, ¿es caro este plato hacerlo, no? ¿Prepararlo? Bueno, los ingredientes, las materias primas son las que en el fondo entregan el valor de los platos. El salmón está caro. Un kilo de salmón anda alrededor de 10 mil pesos. Ya. Oye, pero por ejemplo. Pero aquí tenemos precios súper razonables, somos bien conscientes. Un ceviche, ya ponele ese, pongámosle ahí al plato mejor. Ya como una entrada. Ya como una entrada, claro. Sí, anda alrededor de unos 4.500, 5.000 pesos. Ah, ya. Igual es un plato totalmente accesible para nuestros clientes. Ahí entonces hay que ya montaje del plato. ¿Se ve rico? Sí, degústelo, por favor. Sí, vamos a probarlo igual. En cámara ahí para que le cuente todo su... Del audiente. Ya, te enfoca un poco acá, para probar un poquitito este. Aquí compartámoslo juntos, hagamos un saludo de ceviche. Un saludo de ceviche. ¿Ah? Que envidia ya en el estudio, como debe estar. Los dejamos a todos invitados a venir a probar nuestros exquisitos platos aquí en Casa de Campo, Panamericana Sur 1041. Exquisito, compadre. Con un exquisito ceviche de salmón, pasamos a conocer al chef ayudante Cristian Núñez, más conocido como El Nono, quien nos habla de las comidas y cuánto tiempo lleva trabajando en la casa de campo este buinense de toro y lomo. El Nono, cuéntanos qué está preparando ahora aquí en la casa de campo. Bueno, estamos empezando con un pebrecito bien a la chilena, tomatito, ají verde, cilantro, todo fresquito del día, para acompañarlo con un rico pan amasado. Ya, oye, Rono, cuéntanos tú como persona, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Acá 5, casi los 6 años. ¿Casi 6 años? Sí. Oye, ¿y sabías tú que este es uno de los negocios más antiguos que existe también en Buin? Sí, acá, bueno, yo he ido creciendo como chef y pues, yo empecé lavando plata. Fui, estuve en el Sheraton, hice mi práctica, trabajé un tiempo en el Monticello, estaba en varias partes, pero acá me he perfeccionado en lo que es comida típica chilena, costillar a la greda, parrillada. Cazuelas, humitas. Oye, tienen mucho de choclo. Tienen muchos eventos el fin de semana, ¿no? Sí, bueno, acá igual se caracteriza todo el local por los eventos. Como hay un buen salón de baile, aparte del comedor, tenemos buena música, DJ,
La gente lo prefiere bastante. Oye, ¿y hoy día cuántos menús preparas diariamente como chef aquí en la casa? Generalmente tenemos 3 hasta 4 menús diarios. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hoy día tenemos cazuelita de vacuno, unos ricos porotitos con pilco, pollo asado y la plateada. Ya. Oye, ¿y cuál es el plato que más te piden aquí? Acá la plateada. La casa de campo se caracteriza mucho por dar la mejor plateada de la zona. Ah, ya. Y se deshace en la boca. Oye, bueno, hacen una invitación entonces a los buinenses que vengan a la casa de campo. Invito a todos los buinenses a que vengan a conocer Casa de Campo. Acá estamos a un paso. Buena comida típica chilena, los vamos a estar esperando con mucho cariño acá. Y bueno, el mejor sabor. Y todo fresco del día. ¿Qué le parece este plato de porotos con pilco? Una delicia. Este y muchos platos más son llevados por esta garzona que nos cuenta sobre su trabajo en la Casa de Campo. Bueno, hoy estamos con Jocelyn, a quien podemos ver acá por las pantallas de Buenense Televisión. Ella es la garzona de la Casa de Campo, así que vamos a preguntarle cuánto tiempo lleva trabajando y cuál ha sido su experiencia aquí en esta casona. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bien, muchas gracias. Estoy aquí trabajando desde los 6 meses, hace 6 meses atrás estoy trabajando aquí. ¿Ya? Muy buena la convivencia con mi jefe, muy buena la convivencia con todos los de la casa. ¿Ya? ¿Cuál es tu labor aquí, atender a la gente? ¿Qué es lo que más te pide? Atender a la gente en el bar, estoy encargada del aseo y de las garzonas que vienen cuando hay evento. ¿Ya? Oye, ¿cuál es el plato que más te piden aquí, el plato más típico chileno que te piden? La cazuela de vacuno. ¿Ya? El pastel de choclo, tenemos arrollado de guaso, pernil, tenemos hartos platos campesinos. ¿Ya? Oye, ¿y cuál es tu mensaje para la gente de Win? Que vengan a visitar la casa. Sí, que vengan, que muy buena la comida, muy bueno el restaurante, muy buena la atención. Y eso, porque vengan, que es muy rico, que es todo casero. Ya, pues mándate un saludo ahí para los buirenses, no sé, a tu familia, no sé qué. Un saludo a mi familia, y a mi hija que la amo con todo mi corazón. Eso es. Casa de Campo Restaurant también cuenta con un amplio salón de baile para reuniones, casamientos, bautizos, graduaciones y mucho más. Cristian Novoa, dueño de esta casona, nos cuenta más detalles de este salón. Cristian, cuéntanos sobre este salón de eventos que tienen ustedes para la llegada de la gente, para el matrimonio, para la comida, para todo eso. Bien, mira, este salón en el cual nosotros lo destinamos para los cócteles, tenemos todo lo que es el de baile, música, instrucción, juego de luces. Y los otros lugares que están delante donde se realiza la cena. ¿Ya? Oye, ¿cuántas personas caen? Bailando como 200 personas. 200 personas. Oye, ¿y bien este lugar? Sí, sí, muchas veces, sí. ¿Y la gente se va conforme con el salón? Súper feliz, súper conforme. Yo creo que la gracia de nuestro negocio es que un negocio familiar es como estar en tu casa celebrando, entonces la gente se siente súper en confianza, ¿ya? Relajado, disfrutan. ¿Ya? Oye, cuéntanos, la graduación, la serie de la graduación, es cuarto medio, varias cotizaciones para ya ahí, estamos, así invítanos también ahí. Vamos. De hecho creo que nos queda como uno o dos días de que hasta fin de año libres nomás los tres, están todos tomados. Está todo ocupado. Así que los que se quieran decir, aprovechen de venir luego para que alcancen a tomar una fecha para poder realizar su fiesta. Hola señora, ¿cuál es su nombre? Carmen Fuentealba. Señora Carmen, cuéntenos, usted es la dueña de acá de la Casona de Campo. Así es. Casa pues, de Campo, restaurante. Casa de Campo, restaurante, sala de evento. Sala de evento. Oye, cuéntenos sobre la historia de esta Casa de Campo un poquitito. Esta Casa de Campo es muy antigua, es centenaria yo creo. ¿Ya? Yo aquí hemos pasado 2 terremotos y está intacta. Intacta. Así, ¿ya? Y la hemos transformado dentro de lo que se ha podido, dentro como era. ¿Ya? ¿Cómo era antes la Casa de Campo? Esto eran unas bodegas de vino. ¿Ya? Y hace 20 años atrás se transformó en restaurante. Un restaurante. Oiga, ya han pasado muchos garzones, garzonas, claro, cocineros. Sí, pues, cuéntenos sobre eso. Harta gente de la zona, sí. ¿Sí? Sí, toda gente de la zona, las garzonas. Cocineros no tanto porque ha estado muchos años el nono con nosotros. Ah, el nono. Claro. Es importante el nono en la casa. Claro, sí, pues está de mucho tiempo acá con nosotros. Yeah. Así que el 14 años, imagínate. 14 años. Así que ya estamos adaptados con él. ¿Ya? Yeah. Y ha sido una buena persona. ¿Sí? Sí. ¿Se vienen hartos eventos ahora para el fin de año? Claro, muchos eventos. Tenemos todo diciembre tomado y ahora en noviembre hay varios eventos también. Oiga, casi todos los fines. Los burenses también toman con esto como una picada. ¿Qué le podría decir usted a los burenses? Que se acerquen, sí, que vengan a... Claro, que vengan a conocernos, que vengan a probar nuestras comidas. Bueno, no solamente los burenses. Son muy caseras, además de buenas, son caseras. ¿Ya? Y a todo el mundo que quiera llegar a estos lados. Gente de Santiago que viene a pasear, también pasa para acá. Así es que... Para nosotros es muy importante eso.
Bueno, y hasta aquí llega nuestro programa Lleve de lo Bueno. Les damos las gracias por ver nuestro programa que va todos los jueves por las pantallas de Buinense Televisión. Nos encontramos el próximo jueves con otra picada para mostrar y contarle la historia de negocios antiguos de nuestra comuna de Buin. ¡Nos vemos!